Bienvenidos al taller de jefes de oficinas comerciales de Proecuador, encuentro que tiene la finalidad de dialogar los nuevos lineamientos y directrices para este 2020. Participado del desafío que nos hemos planteado como instituto para este 2015, incrementando nuestro alcance más allá de la promoción tradicional de productos, banano, camarones, café, rosas, textiles. Para este año hemos asumido el reto de incluir la exportación de servicios dentro de la gama de productos que Proecuador va a promocionar. De talleres es vital sobre todo al inicio del año, porque nos permite tener la claridad de las directrices en cuanto a la prioridad de los productos que se busca promocionar en cada uno de los mercados. Por otro lado, es importante tener esa relación con nuestros compañeros de diferentes oficinas comerciales. Es importante saber lo que ellos han hecho, las experiencias buenas y malas, y sobre todo de eso ir aprendiendo, ¿no? Además de eso, actualización y mucha información. El hecho de estar fuera muchas veces hace que perdamos esa visión de la realidad local. Sin embargo, al tener ese contacto con Ecuador, nos actualizamos en temas de comercio, en temas de inversión, ¿no? El efecto de las oficinas comerciales en el comercio exterior es clave, es importante. Yo estoy seguro de que los resultados positivos en el comercio exterior tienen un profundo apoyo de la labor de Proecuador. Y esta sesión, estas reuniones, permiten que intercambiemos experiencia entre diferentes oficinas. Además, nos une y establecemos una línea más directa de acción y de interacción entre la casa matriz de Proecuador aquí y las oficinas comerciales. El taller de oficinas comerciales es un encuentro muy importante que se hace cada año. En él se comparten muchas experiencias, se comparten ideas que pueden ser aplicables en las diferentes oficinas, y por supuesto es muy importante los lineamientos estratégicos que nos comparten, nos imparten las autoridades tanto de Proecuador cuanto del Ministerio para una correcta desempeño de nuestras funciones desde el punto de vista de priorización de los productos, de los mercados y las estrategias tanto de mantenimiento de los mercados actuales como también la introducción de nuevos productos en cada una de las oficinas comerciales en donde el Ecuador tiene presencia. La oportunidad de estar sentados aquí, las 31 oficinas comerciales, la gente que apoya en Proecuador, tanto en Quito, en Guayaquil, como en las oficinas zonales, la importancia fundamental es en la posibilidad, uno, de conocernos más, y dos, el poder compartir las visiones de cada uno de sus países, las visiones que se tienen aquí, el cómo necesitamos reinventarnos permanentemente, pero sobre todo el aprender mutuamente. Para mí es un proceso de aprendizaje intenso, profundo, cansado y que te ayuda a pensar de manera lateral. Creo que es muy importante que lo realicemos al menos una vez al año, sobre todo porque nosotros estamos fuera y si bien recibimos las noticias de lo que está pasando en el país, no es lo mismo palparlo directamente, el conocer, el estar directamente involucrados tanto con ministerios, con otros organismos estatales, como con la empresa privada y conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus proyecciones a futuro. Eso nos permite a nosotros planificar de mejor forma nuestras actividades en cada oficina comercial. Estos talleres son, yo considero, son muy enriquecedores. El compartir uno las experiencias de las otras oficinas comerciales es grandísimo. El vivir esas vivencias, porque cada mercado tiene su historia.
¿sí? Tiene sus anécdotas, tiene sus complejidades, y compartir eso primero es muy, muy interesante. Conocer cómo las oportunidades comerciales se tratan en Francia, cómo se ve en Dubái, cómo se ve en Londres, y de esta forma enriquecernos y poder de esta manera, con el nuevo modelo de gestión que estamos planteando en este taller, mejorar y también estandarizar los servicios que vamos a ofrecer. Ojalá se pudieran hacer este tipo de talleres más veces al año y no una sola vez. Las oficinas comerciales son piezas fundamentales en la ejecución y en la efectividad de ProEcuador, porque son las antenas en el mercado. Son quienes están identificando qué está pasando, dónde están los compradores, cuáles son los inversionistas. Entonces deben poder tener una vinculación mucho más cercana a la vida diaria y a los procesos de ProEcuador. Años, digamos, venir a este taller es de mucha importancia, porque es el principio del año, principio de la planificación del plan que se está desarrollando. Es importante intercambiar opiniones, evaluar lo que se hizo en el año anterior, intercambiar opiniones con los otros jefes de oficina comercial, obtener los lineamientos de parte de los diferentes directores que existen en ProEcuador, intercambiar también lo que nosotros hemos experimentado para poder realizar mejoras. Y creo que es un ejercicio extremadamente valioso que debería seguir replicándose, ¿no? Bueno, estos talleres son importantísimos, ¿no? Importantísimos porque nosotros como directores de oficina comercial estamos afuera del país, tratamos de estar lo más conectados, de ver las noticias. El área de hecho de comunicación de ProEcuador nos mantiene al tanto de todo lo que está pasando en el ámbito productivo, etc. Sin embargo, no es lo mismo que estar acá, entonces es muy necesario venir, recibir nuevos lineamientos estratégicos, ver presentaciones de empresas. Siempre es importante recibir de las autoridades cuál es el estado de situación del país, de la situación del comercio exterior, cuál es su visión sobre lo que hacen las oficinas comerciales, qué estamos haciendo bien, en qué debemos mejorar, qué otros temas que no hemos tratado antes debemos abordar en el año de gestión que se viene. Y además, pues, estar en contacto con los representantes de los gremios y las empresas, ¿no? Hemos tenido exposiciones acá muy, muy interesantes y una gran cantidad de gremios. Yo diría que la actividad más enriquecedora de estos talleres es el contacto que tenemos con las empresas que vienen a la rueda de negocios, con los que nos entrevistamos y podemos conocer cuáles son quizás empresas que ya están exportándole a Guatemala, en este caso, por ejemplo, a Centroamérica, y aquellas que tienen el interés de ingresar a estos mercados. Yo lo que les diría es que inmediatamente se pongan en contacto con ProEcuador, que yo he visto, nuestra empresa, bueno, ya tiene una madurez exportando, porque vamos 27 años casi en el mercado, pero yo he visto como ProEcuador se ha acercado y pues ha generado nuevamente capacitaciones para la gente que recién arranca, que no sabe prácticamente absolutamente nada de lo que es exportar.
Entonces, de hecho, el primer paso, lo que yo haría en este momento, si empezaría a exportar algo, es ponerme en contacto con ProEcuador. Sabes que ha sido muy favorable. Hemos sentido siempre el apoyo desde el inicio de ProEcuador en todo el tema exportaciones, tanto en ferias como en macroruedas. Y en ocasiones como estas, donde podemos reunirnos con los jefes de las oficinas, los cuales nos han apoyado también muchísimo a conocer gente en cada país, a las empresas, puede ser al consumidor final, tienen un acercamiento muy bueno a cada gente. En el tema de macro rueda de negocios, que es una iniciativa que me parece la mejor de todas de ProEcuador, nos ha ido súper bien. De cada macro rueda casi siempre tenemos uno o dos clientes nuevos. Porque los contactos son directos con los clientes aquí en Ecuador. Entonces podemos conocer muchos clientes de muchos países en un solo lugar, como es la macro rueda de negocios. Bueno, simplemente que se sumen a la ruta ProEcuador, mediante la cual ellos podrán acceder a servicios que le ayudarán en su esfuerzo por internacionalizarse. Nosotros, participando de los objetivos de triple diversificación, estamos realizando un trabajo intenso en creación de cultura exportadora y de sumar a los pequeños actores, a las EPS, la economía popular y solidaria, a las MIPYMES, a los artesanos, también a la corriente exportadora. El futuro de nuestro país está en la generación de divisas a través de la venta en el extranjero de los productos de alta calidad que produce nuestro país.